Tranquilo. Tranquilo, soy yo. Sé que no querías hacerme daño. ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! De acuerdo, vale. No.
Bienvenido a la familia. No te mueras ahora. Tienes trabajo que hacer. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? ¡Vamos arriba, dormilón! ¡Es la hora de la cena! ¿Quiénes sois? ¡Y Mía! ¡Come! ¡Está rico! ¡Es muy hijo de puta! ¡No sabe apreciar un manjar! ¡Oh, Dios! ¡Joder, viejo! Chico va a comer. Quieren comerse la cena. Pero tú, chico. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Ya te está comiendo! ¡Ya te está comiendo! ¡Cállate una puta! ¡Lo hice para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Oh, maldito hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una cena especial. Ven aquí, chico. No, joder. Seguro que es el poli otra vez. Malditos cerdos. Ahora vengo.
matado por ti. ¡Maldita sea! ¿Cómo voy a arreglar esto? ¡Estás perdiendo el tiempo! ¿Cómo lo llevas? Diviértete ahí abajo, chico. Luego vengo a por ti.
hijo Ethan. Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta Cállate gente? Cállate y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh, y esa cosa en tu muñeca es un códec. No lo pierdas. Es importante. Menudo encanto. ¡Oiga! ¡Abra! Tiene que ayudarme.
Un momento. A ver, ¿vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no. Vale, mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. No lo entiende, tengo que salir de aquí. Cálmese. No me está escuchando. Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Bien, déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale, le contaré lo que sé. Bien, eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. Espere. Présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Miren, oficial. Ayúdame. Vale, ayudante. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos, cójalo. No puedo darle más. Ahora vaya. ¡Al garaje! ¡Ya! ¿Qué voy a hacer con un cuchillo?